Muy buenas tardes, amigos televidentes. Les saluda Mireya Canales y es un honor llegar hasta sus hogares aquí en su programa en la Tierra de Silonen para darles a conocer todo lo que acontece en Noticias Universitarias. Si usted nos quiere hacer un comentario o sugerencias, búsquenos como Universidad Nacional Agraria en nuestras redes sociales. Como parte del programa Aprender, Emprender, Prosperar, se realizó un intercambio de experiencia educativa en los departamentos de Estelí y Madrid. Veamos el siguiente reportaje. Como parte del proceso de diseño e implementación del Programa Educativo Nacional Aprender, Emprender, Prosperar y la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua, se realizó el intercambio de experiencias educativas en Estelí con la Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua, ASDENIC, para conocer sobre el proyecto Factoría del Conocimiento. Factoría del Conocimiento son jóvenes comprometidos, son jóvenes que tienen una idea, pero sobre todo que tienen una ambición para materializar esa idea. Este proyecto, que inició hace más de 10 años con 10 jóvenes, ahora se extiende por todo el norte de Nicaragua y es un referente nacional. Yo veo las factorías del conocimiento como una herramienta que complementa el programa Aprender, Emprender, Prosperar, en cuanto genera un espacio para que las personas que están formándose en sus emprendimientos, que están desarrollando sus proyectos vitales, puedan acudir a esos espacios y puedan tener a su alcance las herramientas que les ayuden, que les faciliten a poner en marcha sus iniciativas. David López es un joven ingeniero en gerencia agropecuaria que a sus 22 años ha aprovechado las herramientas que la Factoría del Conocimiento le ha brindado en cuanto a innovación y emprendimiento se refiere. Hoy es un joven productor de papas, cebolla y fresa. Mi sueño es llegar a ser un productor con éxito grande, ¿verdad? Y también poder colocarme en un mercado que pueda vender directo. Y esa es la búsqueda que tenemos, la Factoría del Conocimiento Rural con la Universitaria. Eso es la búsqueda que nosotros tenemos, producir y que podamos comercializar. Estos espacios de aprendizaje que fomenta las factorías del conocimiento comparten la metodología de competencia que ha establecido el programa Aprender, Emprender, Prosperar y la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. Este intercambio es muy valioso para nosotros en Universidad Abierta en Línea de Nicaragua porque valida prácticamente esa filosofía que nosotros venimos pregonando, promoviendo, de decir, bueno, el emprendimiento es la mejor manera de que las personas pueden prosperar. Y nosotros decimos que en Universidad Abierta en Línea, un estudiante es un proyecto. De esa manera nosotros retomamos esa experiencia, la llevamos al programa, aterrizamos en cada uno de los lineamientos que el programa tiene. Este intercambio de experiencias permitió que los participantes conocieran lecciones aprendidas en el diseño e implementación de metodologías para el desarrollo de competencias para la vida. El estrés calórico influye negativamente en la productividad y fertilidad del ganado. Veamos en el siguiente reportaje cómo contrarrestar esta situación. Las altas temperaturas ambientales someten al ganado a sufrir estrés calórico. Hoy les estaré presentando cómo los semovientes sufren este efecto. El ganado se ve afectado de manera directa por el calor, provocando el estrés. Esto perturba de forma severa el confort del ganado lechero, condicionando negativamente su reproducción, salud y los rendimientos de leche. Las vacas lecheras son animales homeotermos, es decir, ellos van a regular su temperatura conforme la temperatura que esté el ambiente. Pero si la temperatura del ambiente es alta, entonces va a costar mucho más regular esa temperatura, porque también en el plano interno, que es la otra parte, el animal tiene también una cierta cantidad de energía. Energía que viene del proceso metabólico, de comer, digerir, y entonces todo eso hace que el animal
tenga, digamos, una composición calórica mucho más alta. Una vaca estresada por el calor baja su actividad fisiológica y metabólica. La temperatura óptima para el bienestar de estas oscila entre 5 a 25 grados centígrados. Pasado de 25 grados centígrados, el animal comienza a retener más energía, entonces el estrés, toda esa combinación de energía externa y externa, interna, se vuelve un caos y entonces el animal comienza a hacer ciertas actividades que están fuera de su patrón de conducta normal, como por ejemplo el animal comienza una tasa respiratoria mucho más alta, un jadeo, una tasa de la parte rítmica del corazón mucho más acelerado, y entonces encontramos nosotros que todos esos factores hacen que el animal esté bombeando más energía. La leche que no produce el animal ahora no la va a reproducir mañana. Eso es algo que tenemos que ver. Entonces, esa pérdida se da constantemente. Y eso, lógicamente, se va a presentar más actualmente Nicaragua está teniendo una tendencia de presentar animales con cruces europeos, ¿verdad? Con cruces de vacas lecheras de otras condiciones. Entonces, vemos nosotros que va a afectar mucho más que el mismo ganado criollo, pues que por eso el ganado criollo es bajo en producción, porque tiene cierta tolerancia y resistencia a ese estrés calórico, ¿verdad? No significa que no lo afecta, sí lo afecta, pero las condiciones genéticas con las cuales él se ha adaptado al ambiente, pues son diferentes. Nicaragua ha sido uno de los países que se ha visto afectado con el estrés calórico debido a los efectos del cambio climático. Nosotros vemos que el cambio climático está afectando. Nosotros, como les dije, tenemos que ver cómo contrarrestamos los efectos climáticos. No los vamos a controlar, los vamos a contrarrestar. Entonces tenemos que buscar cómo tener una proporción, una buena distribución más de una masa arbórea que le permita sombra, alimento al animal, ¿verdad? Y en algunos casos, pues que pueda servir también como fuente de ingreso para el mismo productor, si hay algunas maderables que puedan ponerse. Para contrarrestar los efectos, el ingeniero Ruiz nos comparte medidas de adaptación para minimizar los efectos del estrés calórico en el ganado. Tenemos que buscar cómo establecer, incluso a través de los mismos ahora llamados sistemas silvopastoriles, más sombras en los terrenos, que el animal tenga, digamos, porque se ha comprobado que bajo la sombra se reducen 1 o 2 grados centígrados, y entonces significa que el animal merma esa temperatura, porque los animales tienen menos efectos en las temperaturas bajas que en las temperaturas altas. Dos, tenemos que buscar nosotros cómo poner más agua. Es decir, nosotros vemos los productores mandan al animal a comer, pero no lo mandan con agua. Es decir, no está el agua. Otro factor, tenemos que poner también a disponibilidad ad libitum, a la que el animal quiere, la cantidad de minerales, porque eso sí es muy importante. La pérdida de sudor, la pérdida del jadeo y todas esas queman una cantidad de minerales que lo que hace que el animal se vaya perdiendo, se va deshidratando, y entonces nosotros tenemos que reponer eso. Además de estas medidas, el experto sugirió a los productores realizar pastoreo entre 6 a 11 de la mañana, luego poner en un área de confort al ganado con alimentación y posteriormente sacar nuevamente a pastoreo entre las 3 y 6 de la tarde. Estos tiempos son recomendables para que el ganado no sufra estrés provocado por el calor. Nos vamos a una pausa, pero al regresar conoceremos los beneficios de la leche de almendra. Nosotros estudiar medicina veterinaria estaríamos garantizando altas producciones con alta salubridad, que viene siendo beneficioso para el ser humano. Nosotros como médicos veterinarios
somos la voz del animal. El poder tratar con el campesino, saber cómo llegar a este campesino y concientizarlo en el bienestar del animal que él está produciendo. Universidad Nacional Agraria, orgullosamente pública. La leche de almendra es rica en vitaminas y minerales. Además, tiene la misma consistencia de la leche de vaca. A continuación, nuestro compañero Gustavo Leiva nos tiene un reportaje donde nos habla de los beneficios de este producto. Bienvenidos amigos televidentes a tu segmento AgroSalud. El día de hoy nos encontramos desde Favas Greenhouse, donde vamos a estar conociendo sobre los beneficios y propiedades de los batidos de fruta. Hoy tendremos como base la leche de almendra, así que síganme para conocer más sobre los nutrientes de esta leche. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Bien. Bienvenido. Nos encontramos una vez más con la chef Alejandra. Para empezar, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Ok, una de las partes más importantes, como te mencioné, que actualmente se está utilizando es la leche de almendra para tantas las personas que son alérgicas a la lactosa como aquellas personas que son y optan por ir sacando de sus alimentos suavemente o ya son veganos directamente lo que es el producto de leche de almendra. ¿Cuáles son los otros? Aquí puedo ver en la bandeja que tenemos pasa, tenemos canela y tenemos ciruela. Sí, porque vamos a hablar de un poquito de lo que es el proceso de la leche de almendra. Se puede hacer artesanalmente o se puede adquirir en cualquiera de los supermercados que hay en la ciudad. En este caso, la leche de almendra se ha hecho muy popular últimamente, tanto el consumo como para aquellas personas que han pasado por cáncer, como también pueden ser para el consumo de los veganos, como te había explicado. Es una opción bastante buena, bastante rica y que te permite hacer muchas combinaciones. Esto que tenés acá son frutos secos que lo que te permiten es endulzar naturalmente el producto de la leche. Ya sea que si lo vas a combinar con vegetales o lo vas a hacer de manera artesanal, la leche, pues directamente en tu casa vos lo hagas de manera artesanal. Estos son los endulzantes naturales que puedes optar. Ahora vamos a conocer un poco sobre lo que es el proceso de la elaboración de este riquísimo batido. Ya incorporamos lo que es la leche de almendra a nuestros productos, ¿verdad? Vamos a hacer un batido que lleve banano, papaya y leche de almendra, con un poquito de lo que es pasas para poderlo endulzar. Para las personas diabéticas, por ejemplo, la papaya y el banano no se combinan, ya que ellos son productos o frutas totalmente azucaradas. Se pueden utilizar todas las frutas. Hay combinaciones muy ricas. Este es un batido que lo puedes servir como para en la mañana, ¿verdad? Media mañana. Te lo puedes también tomar como para media tarde y en dado caso le querías agregar un poco de cereal o lo que le es agregar un poquito de más proporción o más volumen, le puedes incorporar lo que es cornflakes o lo que es un salvado de trigo. Ahí lo estás haciendo altamente nutricional el producto. Este producto puede dar energía a la persona si está un poco debilitada. Interesante tu pregunta. Estás llevando dos productos que la leche de almendra tiene potasio, ¿verdad? Y la leche y tiene el banano, potasio. Entonces son, por ejemplo, las que hacen ejercicio. Las personas que hacen ejercicio y se baja un poco del azúcar, esto inmediatamente va a sentir una subida de azúcar muy interesante, ¿verdad? Tu cuerpo se va a sentir más fortalecido. Tenés la papaya que tiene altos nutrientes,
¿verdad? Y lo que es la leche de almendra, pues la leche de almendra tiene potasio y es muy rica. ¡Qué riquísimo batido! Es muy importante saber sobre los beneficios y propiedades de estos batidos. Es por eso que le agradecemos a la chef por habernos dado el espacio para conocer más sobre beneficios y propiedades de las frutas y en especial sobre la leche de almendra, que muchas personas quizás no lo conocen. Muchísimas gracias, chef. A la orden, estamos para siempre atenderlo y lo más importante, como tú lo dijiste, es informarnos qué es lo que ingerimos diariamente. Esto fue todo en tu segmento AgroSalud. Será hasta la próxima semana con un tema más de importancia para tu salud. Siguiendo con su programa En la Tierra de Silonen, esta vez nos encontramos con el maestro titular de la Universidad Nacional Agraria, el ingeniero Domingo Rivas, quien en saludo al Día Mundial de la Tierra nos va a hablar él un poco sobre cómo proteger el recurso hídrico, un vital líquido tan importante para la tierra. Ingeniero, si nos habla un poco cómo nosotros debemos proteger este recurso hídrico. Bueno, en general la población que hacemos uso del agua para distintas, digamos, situaciones, digamos, la población en general para tomar, consumir agua, para alimentar a los animales, para producir para nuestro país, que es principalmente agroexportador. Todo esto, digamos, del agua es imprescindible para la economía de nuestro país. Entonces, el agua es algo estratégico. ¿Cómo la podemos proteger? La podemos proteger a través de la reducción de la contaminación. Digamos, en las ciudades vemos cómo se arrojan la basura a los cauces y estos van a parar, en este caso, al lago de Managua o al lago de Nicaragua. Entonces, esta es una grave situación. En la parte, digamos, de agricultura, también podemos causar contaminación del agua a través de los excesivo uso de productos agroquímicos, pesticidas, insecticidas, que reducen la calidad del agua. Una manera de protegerlo que la universidad ha desarrollado es a través del fomento de obras de conservación de suelos y aguas, ¿verdad?, en los terrenos agrícolas, y del manejo de sistemas agroforestales y de manejo forestal principalmente. Como estamos viendo ahorita en la época de verano, sobre todo, a veces hay bastante escasez de agua, aún en aquellas comunidades, hay comunidades en Nicaragua que aún no tienen el recurso del vital líquido en sus hogares. ¿Cómo podemos hacer nosotros para cosechar agua en nuestros hogares? Bueno, la situación que se nos presenta actualmente, que ya hemos visto efecto en el año 2013-14 con el Niño, ¿verdad?, es que es un fenómeno que es recurrente, que esto quiere decir que por causa del cambio climático, el fenómeno del Niño en nuestro país puede ser que la frecuencia, que antes era cada 10 años, ahora se va acortando. Y esto lo que hace a nuestro país es sufrir graves consecuencias en el sector agropecuario. Por ejemplo, producción que llega a cero porque las plantas no tienen agua disponible, animales que hasta mueren por la falta de agua en su lote. Entonces, hay varios tipos de prácticas. Y una de las prácticas que la universidad ha fomentado bastante es el uso del microriego y también la capacitación a técnicos, a comunitarios sobre esta tecnología, y también la parte de cosecha de agua, que es, digamos, crear pozos protegidos con una cubierta de plástico para captar agua, ¿verdad?, o cuando es un terreno muy arcilloso también pozos sin esa cobertura que almacenen durante la época lluviosa, y que esto pueda, digamos, reducir un poco el impacto de ese fenómeno. Pero indudablemente que la principal medida sería de contener cada territorio, por lo menos un porcentaje de área boscosa en los lugares donde el agua se infiltra bastante al terreno, porque eso nos va a ayudar a que el agua se infiltre y haya agua disponible en el acuífero. Porque lo que está pasando a nivel nacional es que se orienta mucho, por ejemplo, de que no botemos el agua.
habían unos anuncios hace muchos años que decía que no había que regar los patios, los jardines. Y así como vamos, puede ser un momento que hasta cepillarnos la boca vamos a estar gastando agua. ¿Por qué? Porque si vamos alterando el ciclo hidrológico, el agua que debería recargar los acuíferos va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a ir escurriendo hacia los ríos y después hacia el mar. Y entonces, si no se protege con una parte de cobertura boscosa o con buena agricultura, con buenas prácticas de manejo del suelo y del agua, entonces ese nivel freático va a ir descendiendo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Se está aumentando la frecuencia de cortes de agua para abastecer a las poblaciones en las ciudades. Y eso es porque ya las bombas, a la profundidad que están ya por encima del nivel freático. Si esto continúa en el futuro, ¿qué vamos a necesitar? Pozos más profundos y cada vez más profundos para poder accesar al agua. Pero ese mal manejo nos está llevando a que esa alternativa no sea tan sostenible. Por eso es recomendable que haya una protección boscosa en la área o buen manejo también de la agricultura para ayudar a que se recargue agua en los acuíferos. Y tal vez con eso logremos que haya un momento en el país que en las ciudades no se acorte con tanta frecuencia, digamos, el abastecimiento de agua para algunas comunidades, principalmente las comunidades que están en parte alta, porque ahí necesitan bombeo para llevarles agua hasta su zona. Entonces, en nuestro país, eso es algo, digamos, que lo estamos viviendo. En las áreas rurales hay sitios también, aunque es ilógico ahora, pero en Nicaragua, que llueve bastante, muchas zonas de nuestro país no tienen agua, pero es por la cobertura, ¿verdad?, que no permite la infiltración. En el caso de las ciudades, todavía es más crítico. Managua se está expandiendo y toda el área urbana es un área impermeable para la infiltración. ¿Por qué? Porque tenemos calles, tenemos casas, construcciones. Entonces, todo el agua que cae sobre la ciudad escurre por los cauces y va directo al lago. Entonces, toda esta área no está contribuyendo a reforzar el recargamiento del acuífero en esta zona. Y eso es lo que ha ido cambiando esta situación. Ahora, lo que vemos en el Pacífico de Nicaragua se está extendiendo a la parte central, norte central, se está extendiendo hacia la parte sobre la frontera agrícola. Y vemos la reducción de áreas protegidas como Bozaguá, que también entonces en un lapso de unos 40, 50 años vamos a tener la situación del Pacífico igual en la situación en el Atlántico. Y eso sí va a ser un momento muy crítico. Hay que detener en este momento que todavía podemos revertir mucho daño ambiental. Bueno, agradezco, ingeniero Rivas, esta información que usted nos está brindando aquí en saludo al Día Mundial de la Tierra, un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta como es la protección de los recursos hídricos aquí en Nicaragua, pero también a nivel mundial. Les agradecemos su participación en el programa y mientras tanto vamos a unos cortes comerciales, pero ya regresamos con mucho más. La carrera de licenciatura en turismo rural y comunitario estudia la naturaleza desde sus potencialidades y oportunidades del desarrollo turístico. En Nicaragua existen muchas zonas turísticas en la parte occidental donde tenemos la oportunidad de atender a turistas nacionales y extranjeros. Sino que sea un profesional que facilite todos los procesos que conforma cualquier actividad turística. Es así mejorando las condiciones de vida de cada una de las personas. Somos Turismo Rural y Comunitario, agentes de cambio. Universidad Nacional Agraria, orgullosamente pública. Las buenas prácticas agrícolas son técnicas que les permiten al productor elevar su producción y también ofrecer productos de calidad e inocuos. Veamos
que tenemos en el siguiente reportaje. El manejo integrado de las plagas, los plaguicidas, bien sean químicos o biológicos, cumplen un papel importante, pero si no se hace un uso adecuado de ellos, se convierten en elementos peligrosos para la salud y el medio ambiente. Para que estos productos sean compatibles con la estrategia de producción con buenas prácticas agrícolas, se debe tener en cuenta varias consideraciones con respecto al personal que los manipule. Las buenas prácticas agrícolas incluyen que las personas que trabajan, por ejemplo, tienen que protegerse. Tienen que ser personas que tengan la facilidad de haber sido entrenadas, que puedan manipular equipos, que puedan utilizar indumentaria de protección, que puedan organizar un almacenamiento, que puedan llevar registros, que conozcan del efecto del riesgo del uso de los plaguicidas para que sepan cómo usarlo mejor y así evitar algún accidente. Otro de los aspectos muy importantes a tomar en cuenta es la aplicación de fertilizantes orgánicos en el momento adecuado para evitar la contaminación de los frutos al momento de la cosecha. En buenas prácticas agrícolas se debe tener mucho cuidado con el uso de los abonos orgánicos que tienen como ingrediente activo estiércol. ¿Por qué? Porque el estiércol de vaca, de gallina, tiene microbios que afectan la salud de las personas, salmonela, bacterias principalmente, ¿verdad? Entonces se tiene que tener mucho cuidado. Los suelos proporcionan los nutrientes esenciales, el agua, el oxígeno y el sostén para las raíces que nuestras plantas destinadas a la producción de alimentos necesitan para crecer y florecer. Por tanto, es importante que el productor conozca la calidad de este recurso. Agricultores que ya tienen experiencia, agricultores que ya conocen, saben, digamos, que hay suelos que realmente permiten que el cultivo se desarrolle. Suelos que son sueltos, suelos que son ciertas características. Por ejemplo, la coloración. Normalmente la coloración, los suelos que son un poco más oscuros, son suelos que tienen mayor contenido de materia orgánica. Suelos que son profundos, por ejemplo, un suelo que pueda tener una profundidad de medio metro, es un suelo muy bueno. Las buenas prácticas agrícolas tienen como objetivo que los productos puestos al mercado a disposición de los consumidores o usuarios no conlleven a un riesgo para nuestra salud o seguridad física. El universo de actividades que hay que hacer con buenas prácticas agrícolas es bastante, pero ese es el reto. Los agricultores modernos, y eso entiende la universidad, tienen que ir hacia ese punto. Tenemos que avanzar a entender que el agricultor tiene que ser responsable con su trabajo, con las personas que trabaja, con el medio ambiente y a las personas. Tiene que verse como un proveedor de calidad, y eso tiene que incluir la salud de los consumidores. Los buenos resultados y la obtención de productos sanos, frescos y ofertables se dan gracias al recorrido específico, minucioso y responsable de cada una de las buenas prácticas agrícolas. Y con esto hemos llegado al final de su programa En la Tierra de Silonen, pero los esperamos el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal. Nos vemos.